Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Charlemos de Diversidad. Ya saben que estamos transmitiendo desde El Informante TV y Radio, y desde aquí, pues, mandarles un saludo a nuestros queridos y queridas conductoras que pues hoy no pudieron venir por el tema de trabajo, el tema laboral. La verdad, ya queremos hablar con sus jefes para que ya lo suelten, por favor. Ya es justo. Hace falta, se les necesita, se les extraña bastante. Esto no es lo mismo sin ustedes. Que bueno, hoy andamos medio retros, ¿no? Esto, justamente hace 3 añitos andábamos comenzando así. Exacto. Ya luego, hace un año hicimos la familia más grande, pero bueno, como ustedes saben, pues llueve, truene, tiemble, nosotros siempre vamos a estar aquí cada miércoles, si Dios lo permite, trayéndoles toda la información. Mi querida Julieta, ¿cómo estás? Claro que sí, muy bien, hermanito, gracias a Dios, como siempre, ya sabes, del tingo al tango, que me encanta, pero pues ya estamos aquí, como siempre, con todo el gusto para ustedes, bellezas, con mucho chisme, traemos mucho chisme, noticias contentas, no tan contentas, de todo un poquito, pero pues sin duda, muchísima información de la comunidad LGBT. Así, y hacerle las invitaciones a que, por favor, estén, obviamente, con sus medidas de seguridad muy altas en el tema
de sanidad, el uso del cubrebocas, el gel sanitizante, ¿no? Y pues estarse haciendo las pruebas que ahora ya se pueden hacer en cualquier farmacia ante el más mínimo síntoma que pudiera considerarse como un caso de COVID, no solamente para cuidarse ustedes, sino también a sus familiares, amigos y personas de trabajo y alrededores, ¿no? Ya sé, oye, pero también está como feo por este lado, ¿no? El hecho de que hayan quitado como las pruebas gratuitas, eso sí fue también un fregadazo para la economía de toda la población, porque pues sin embargo, imagínate, en diciembre cuántos aumentos, cuánto incremento de contagios no hubo, y precisamente por el freno que no puso el gobierno de pues restringir actividades, restringir playas, aunque pues posiblemente no lo hubiéramos respetado, ¿verdad? Pero si no se recupera la economía también. Efectivamente, pero pues ahora ya se permitió, ¿no? Regalitos, juguetitos, viajecitos, y pues de repente empieza ahora sí el despunte, se empiezan a ver las consecuencias de nuestros actos, y pues entonces ahora sí se les acaban las pruebas gratis, salga de su bolsillo y vamos a recuperar un poquito de lo que hemos perdido. Que muchas marcas también están diciendo que no son tan viables o tan confiables, ¿no? En el caso, o sea, puede salirte que a lo mejor sí tienes o no tienes, hay que estar viendo como también checar qué marcas sí, en qué lugares sí, ¿no? Ahora ya con el internet ya uno ya puede como sondear esta parte. La verdad es que bueno, pues también hacerles las invitaciones recurrentes a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Ya saben que estamos en la página de Facebook, Charlemos de Diversidad, estamos en TikTok, ya retomamos los TikToks ahora que se puede, y también estamos allí en YouTube. No sé si Chris está subiendo los videos, la verdad es que no hemos visto. Sí, pero bueno, por ahí ya vi una que otra visión que ya sabes que se nos da, pero pues sí, ya está subiendo el contenido. La verdad es que nos dormimos un poquito, pero pues también es por temas de salud, y pues no hemos tenido como la oportunidad de estar todos reunidos y pues echar chal, echar chisme, saltarnos la trenza como nos encanta y pues divertirnos a lo grande haciendo contenido para ustedes. Pero pues ya se hizo un poquito, así que esperamos que les guste muchísimo. Disfrútenlo y síganos, por favor. Así es, y también hacerles la mención de que estamos en nuestra colecta anual de tapitas para, donarlas e intercambiarlas por quimioterapias para niños con cáncer. Es una iniciativa que todos los años están haciendo los chicos de Toluca Shore y que nosotros apoyamos y arropamos. Y aquí, bueno, pues también es un centro de acopio. Aquí está con nosotros nuestra querida invitada ya de casa, esta Yuri Ferretti, que tiene las tapitas. Sí, no quiere pasar, pero ahorita les vamos a enseñar. Nada más así, hermana. Le vamos a enseñar las tapitas para que vean que sí estamos recolectándolas. El día de hoy nos acompañó. El programa pasado nos donó tapitas Charlie, nuestro querido productor, y bueno, pues el día de hoy se suman más tapitas, se suman más a este proyecto tan bonito que año con año, pues genera un cambio de vida para los chicos y chicas, ¿no? Que lo necesitan. Sí, sin duda alguna representa una oportunidad muy grande, una segunda oportunidad para todos esos niños, para todas las personas que pues desafortunadamente padecen de esta enfermedad. Pues es una gran ayuda, es un gran apoyo, y pues como lo dices, es que el segundo, tercer año. No, creo que ya según yo soy el tercero. El tercero, no tengo entendido. Si no, ahí está Cris, ya nos está mandando saluditos ahí en los comentarios. ¿Qué es el tercero o el segundo, Cris? Según yo es el tercero. Tercero, ¿no, hermana? Yo me acuerdo. A ver, ahora sí pásamelas por acá, por favor, Yuri. Pegadita a lo verde para que no te veas. Hasta que se vea la manita. Esa es la manita de Yuri. Reconozcan los tatuajes, Di. Ah. Ahí están las tapitas, para aquí que vean están, que sí. Están tapitas que ha mandado. Mi madre se ha dado la tarea de recolectarlas. Tiene por ahí otras bolsitas más. Y también tengo muchos conocidos más que nos hacen el favor de recolectarnos estas tapitas para continuar con la iniciativa. Y que sean así muchos años más. Y que se repliquen en otros lados. O sea, por ejemplo, nosotros, si ustedes gustan hacerlo en su municipio o donde nos estén viendo, pues contáctenos a qué asociación civil es la que está recaudando esas tapitas y ustedes también búsquenla para que hagan su colecta, ¿no? Es correcto. No es necesario que estén dentro. Súmense. Pues ahora sí, vámonos al chisme. Fíjense que nuevamente el Papa da declaraciones importantes para el sector LGBTI y da un llamado o hace un llamado a que los padres de familia no rechacen a los hijos que sean miembros de la diversidad sexual, ¿no? Esto durante la audiencia general celebrada en el aula de Pablo VI del Vaticano. El sumo pontífice pidió acompañar a los hijos y no esconderse en comportamientos de condena. Que fíjate que yo siento, Julieta, que esto fue a raíz de la noticia que hicimos que pasamos hace 8 días, donde casi más de 100 personas de la iglesia alemana salieron del closet y ahora ya no saben cómo parar, ¿no? O sea, he dicho, mejor digo que apoyo
antes de que se vayan a salir de closet en todas las iglesias del mundo y esto se me descontrole. Pero yo pues, siento, ¿no? Pues pero... puede ser, pero si lo vemos también es un arma de dos filos, hermanito, porque pues así como dice, pues vamos a tener como calmaditos, puede ser también un incentivo a que todos aquellos que siguen dentro del closet, pues se animen a de una vez por todas salir y pues ya como que vivir con plenitud. ¿Cuál es tu quiniela? ¿Que salgan más? O que digan, bueno, ya está dando declaraciones de apoyo y ya con eso. A mí me gustaría, siento que se van a reprimir, pero a mí me gustaría más que de una vez por todas salieran del closet, que se dieran esa oportunidad de conocer la libertad, de dejar de vivir en represión, porque realmente es muy feo no poder ser tú, no poder estar conforme con lo que tú piensas, con lo que tú quieres. ¿Cuántos años tuviste tú en el closet? Ay, bien poquito. La verdad es que siempre fui como, bueno, era muy, muy evidente mi preferencia sexual. O sea, yo siempre tuve como muchas tendencias a lo femenino. Entonces, pues realmente como que en el closet, pues digamos que yo estaba, pues nada más como conmigo, creo, porque todo el mundo se daba cuenta. Todo el mundo ya sabía de. Sí, pues salí, que yo recuerde, yo le dije a mi mamá a los 13 o 14 años. No, ya sí duré bastante, 21 años, imagínate. Bueno, ya también, como dices tú, todo el mundo lo sabía, era la única que yo que no quería darme cuenta. Que le tapa el ojo al macho, según una, ¿verdad? Pero... No, pero imagínate, si uno le sufrió tantito, ahora imagínate los padres que han toda una vida, o la gente que trabaja en la iglesia ya de muchos años. Ay, ya sé, pero también es muy bonito y muy gratificante que incluso así seas una persona mayor, que lo hemos visto, cuántas notas no hemos dado aquí, incluso de los TikTokers. Hasta se casan. Exacto, de los TikTokers que manejan tanta diversidad, tanto cultural como racial, o sea, es totalmente diverso y es muy bonito el hecho de poder expresarte, de poder ser tú, y pues no importa la edad que tengas, yo creo que lo más importante es ser feliz. Y hacer con esos años lo que uno quiere hacer. Pero vámonos con más información, mi querida Pichi, porque estoy atacado. No, fíjate que yo al contrario, estoy muy contenta. Porque, pues, hace 8 días hablábamos precisamente de visibilidad transmasculina y hoy nuevamente tenemos diversidad, tenemos visibilidad transmasculina y, pues, nada más y nada menos, este precioso chico, Netflix, anuncia la 6ª temporada de la serie juvenil Elite. Esta serie tan exitosa en donde también participó Dana Paola. Pues resulta que están dando a conocer a algunos de los nombres de los coprotagonistas y protagonistas de dicha temporada, en la cual cabe mencionar precisamente a este guapetón, Ander Pug, que es un prometedor actor chico trans de 16 años, quien también ya estuvo, bueno, él ya trae escuelita, ¿eh? Se ha hablado muy poco de él, se conoce muy poquito de él, pero pues ya estuvo también en una serie que se llama Ser o Ser o Parecer, y próximamente va a estar protagonizando una serie, efectivamente, pues yo creo que ha de ser como más vivencial, porque está representando efectivamente a un chico trans, entonces pues va a protagonizar por ahí en una plataforma juvenil de nombre Praise, así que síganlo, chicas. Fíjate que yo tengo como mucho gusto por los chicos trans, la verdad. Sí, este en especial es muy guapo, o sea, la verdad, a mí me gusta más de rubio, fíjate que... Pero, sí, bueno. Como que le da un toquecito más tiernito, más bonito, ¿no? Más inocentón, pero pues muy guapo, aparte tiene un vocerrón. Fíjate que yo siento que está siendo más fácil para los chicos trans meterse a estos espacios, no solamente del deporte o del entretenimiento, que a las chicas trans. Porque todavía le sufrieron las chicas trans como muchos años, y ahora como que los chicos siguen, bueno, pues ya, ¿no? Pues es que, te repito, yo creo que siempre es como ese estereotipo. O sea, está ¿no? padre, ese pues, estereotipo pero... de querer como minimizar, de no aceptar las preferencias o los gustos que nosotras podemos representar. El gustar de nuestra belleza no te hace para nada homosexual. Finalmente nosotras representamos una imagen, un género femenino, y pues así es como queremos percibirnos, como queremos ser tratadas, y eso no implica para nada tus preferencias sexuales sean modificadas, ni mucho menos, es todo lo contrario. Y lo padre es que, por ejemplo, les den oportunidad a actores trans que pueden interpretar a chicos trans, ¿no? Porque luego de repente también esos espacios los utilizan los heterosexuales, y ¿por qué no le das oportunidad si tienes ahí exacto, actrices, aparte, actores? Pues si te acuerdas, hace 8 días estábamos hablando del Mr. Model, que pues se le estaba dando la oportunidad a un modelo trans, y pues ahora es en el espacio de las plataformas, De entretenimiento como lo es Netflix, y pues esta serie, ¿has visto Elite? Yo he visto algunos episodios y más por este tema del triángulo amoroso entre los tres chicos gays, que había mucho para muy en ese tema.
Pero la verdad es que sí es muy importante que aquí en México se dé este espacio de personajes, porque es de las series más vistas de Netflix. Yo estaba viendo, son de las 10 series más novedosas más acá. Aparte, como que siento que por ahí, no sé, como que algún accionista, alguien muy importante en la plataforma de Netflix, por ahí debe tener como que algún colorcito de nuestra bandera. Y pues, si te das cuenta, ay, de verdad, si tienen oportunidad, chéquenla, véanla. Hay una peli que se llama Jake, que es precisamente, tocan el tema de las infancias trans, y de verdad que, ay. Sale también ahí. Conmovedorísima. Sí, está en Netflix, se llama Jake, y a ver, es precisamente. Hay que delatrarla para que la chequen ahí. No les voy a spoilar más, pero de verdad, dense el tiempo de verla, porque finalmente. Es serie. Es una peli. Es una peli, pero pues finalmente yo creo que con este tipo de series, de películas, vamos como concientizando un poquito más a la gente. Yo creo que la gente, cuando no ve las cosas, bien dicen ver para creer. Entonces, si tú le estás mostrando a una persona, a la gente, una persona transexual, en un medio tan importante como es la televisión y en una plataforma juvenil tan importante, pues yo creo que finalmente va educando a la gente para que pues sepan desde muy pequeños cómo referirse o cómo poder poner atencioncita. Yo creo que entre más a temprana edad se pueda atender la preferencia, la identidad de género no existe. Así es. Entonces, pues bueno, vámonos con saluditos. Luis Roldán, que siempre nos ve, dice buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Nos manda emojis, dice Ariel Sobe, dice te quiero a mi futuro esposo Jorge Leonardo, dice no te creas Emilio, eres mi mejor amigo y compañera. Ya soy compañera, así que. ¡Compañere! ¡Dime compañere! Nuestro querido Cris RH dice los amo, los extraño, muchísimas gracias, que andamos al pendiente. Dice es el tercer recaudación de tapitas. Liz Roldán dice gracias por el esfuerzo de estar presente. Leo y Julieta, extrañamos a Cris. A los dos Cris. Es que la verdad es que a todos. Nuestra querida Cris Pinedo fue víctima de la delincuencia allá en Coacalco. También hacemos un llamado a las autoridades para que pongan más atención. Oye, les valijaron el carro ahí en la noche, me imagino. Ya sea, qué fuerte, ¿no? Sin llanta. Ay, no, qué trauma, qué fuerte. Cuando nos mandó la foto, yo me di cuenta que eran personas que ya se dedicaban a esto, porque incluso las vigas ya tenían hasta como manchas de aceite. Profesionales, o sea, hasta un taller o algo, ya, ¿no? O sea, realmente es así, o sea, los de la NASCAR. Llegan dos canijos. Los quitan tan pronto. Quitan dos llantas en un trancazo, pero bueno. Qué feo. Dice Luis Roldán, dice, gracias por el esfuerzo, ese ya lo leímos, dice, felicitamos a la Iglesia Católica, es el mensaje del Papa, la aceptación a la comunidad, muchísimas gracias. Bruno Ramsés dice, saludos, Beba. Cris RHS, también les recomiendo Zona Rosa, es un especial de comedia de Netflix, está súper bueno. Dice Jovan Cruz, dice, mándeme un saludo, dice, Yuri de Ferretti, hermosos, como siempre, saludos, besitos, muchísimas gracias. Saludos a Giovanni. Pues vámonos con otra noticia, fíjense que la verdad está a mí como que me dio un poquito de risa, porque no van a detener a este tema de ligas. Fíjense que en China, pues, se está acercando los Juegos de Invierno, y entonces, como motivo de esto, bueno, algunos dicen que es motivo suficiente para que China quitara de las aplicaciones, tanto para Android como para Apple, esta aplicación muy conocida, porque México es uno de los mayores usuarios de esta aplicación, de Grindr, pues ya se prohibió, mi querida Julieta, ya no se va a poder utilizar, no se puede descargar, ya no te aparece en el menú del mercado de apps. Y bueno, pues lo que pasa es que cuando los Juegos de Invierno anteriores en Japón, pues muchos de los atletas utilizaban esta plataforma y obviamente subieron sus datos personales, estuvieron stalkeándolos, estuvieron incluso, por ejemplo, los que venían de delegaciones deportivas del mundo árabe, pues hasta tuvieron conflictos, ¿no? Entonces, pues ellos quieren a lo mejor evitar esta situación, porque obviamente va a haber una gran concentración de atletas en estos Juegos de Invierno, y decidieron eliminarla para toda China. Que de por sí, pues China ya es muy restrictivo en muchas cosas. Y aunque no está penada la homosexualidad, sí están copiándole como esta ley rusa, en la que dicen, no lo hagan público, no se agarren de la manita, no se besen y demás, porque pues está mal para los valores ahora chinos, ¿no? Entonces, pues atrapadas. Pero, hay una aplicación parecida que se llama Blue o Blue, no sé qué, que es de, ¿cómo se llama? De origen chino, y que es prácticamente para lo mismo. Y un dato curioso, fíjate, aquí tenemos que en el 2020, esta aplicación la tenía, o sea, el dueño era un chino, se llamaba Beijing Kulun Tech. Entonces, imagínense, entonces, tenían ahí
tenían ahí al personaje que era dueño, entonces como, pero bueno. Tenían el los pan chinos van a encontrar y lo dejaron la manera ir. De ligar y de frecuentarse y de hacer sus cosas con esta nueva aplicación de Blue. Ay, pues mira, si se viene haciendo desde antes que existieran las apps, ¿tú crees que nos va a detener? Los lugares de encuentro que los sacábamos, los platicábamos antes en el libro que detalla muy bien del vampiro de la colonia Roma, ahí estaba todo, ¿no? Y a final de cuentas era lo mismo, o sea, eran encuentros sexuales, era pues finalmente vivir tu vida sexual, siempre con responsabilidad, mucho ojo, o sea, yo creo que no tiene absolutamente nada de malo que seas usuario o que te gusten este tipo de apps, siempre y cuando seas responsable, siempre y cuando lleves a cabo todas las prácticas sexuales que tú tengas con toda la responsabilidad y los métodos anticonceptivos correspondientes. Y hay también cuidado con los perfiles, ¿no? O sea, por ejemplo, estaba lloviendo en la mañana, tenemos de hecho a un chico nuestros contactos de Facebook que pues de alguna manera recibió pues un cuate que tenía como ondas pedófilas, ¿no? Y que fue víctima como de esta situación, entonces pues sí a veces hay que estar como muy cuidadosos de quién estás contactando en redes, dónde te llegas a ver, ¿no? Hay personas que a lo mejor no tienen filias o fetiches o cosas así, pero si son personas que luego te pueden secuestrar, que te pueden robar, que te pueden extorsionar, entonces, pues mucho ojo, ¿no? Es más que nada eso, ¿no? Yo creo que lo más arriesgado es eso precisamente, el que pues no sabes si te vas a topar con una persona que te vaya a secuestrar, que te va... Y de hecho, estaba viendo en las noticias precisamente algo relacionado con ese tipo de apps, creo que están incrementando también el número de casos de este tipo de situaciones que te hacen la cita, te secuestran, te golpean, y pues también cuántas anécdotas no hay ya, ¿no? Precisamente de, como lo dices, del vampiro de la noche, los enmaletados que también estuvieron apareciendo tanto tiempo. En fin, muchísimas cosas súper sádicas, súper tristes, feas. Pues como que se modernizan, porque mira, no es un secreto que, por ejemplo, para la gente que es muy asidua a ir a la Ciudad de México en la Zona Rosa, a ciertas horas de la madrugada, si tú caminas por estas calles que regularmente en el día son muy seguras, pues te asaltan, te roban, ¿no? O sea, o hay gente que está en tema de adicciones, o sea, pero ahora siento que se modernizaron, ya ven como que esta parte de decir, ah, pues ahora a través de la app o demás, entonces es hasta incluso para ellos como mantener su anonimato o demás. Y no nos vamos tan lejos, o sea, hasta en el metro, hasta en las noticias, ya hicieron un documental, un reportaje acerca de los encuentros que se llevan a cabo en ciertas líneas. Entonces, pues, hagan lo que hagan, pues no las van a detener, chicas. Y pues precisamente hablando de este tipo de situaciones, pese a que pues las últimas noticias han sido no tan contentas precisamente, pues seguimos teniendo muchos casos de discriminación, muchos casos de asesinatos, y pues en este caso Baja California se sumó a los estados que ya aceptaron la ley de identidad de género el 27 de enero del 2022. Con este únicamente nos faltan 14 estados ya para que toda nuestra república tenga identidad de género. Casi nada, bebé. Nosotros afortunadamente le echamos muchas ganas, le echamos mucha galleta, dice nuestra querida Cris Pinedo. Y pues lo logramos hace un poquito de tiempo, apenas vamos a para el primer aniversario, pero pues gustosas de festejarlo, de celebrarlo, y ojalá que dentro de muy poquito tiempo ya no falten 14, sino ningún estado en gustosas y pioneras, ¿eh? Ay, y quien soporte, la verdad. No, miren, fíjate que yo hacía la reflexión, lo he dicho muchas veces, o sea, el movimiento LGBTI como tal visible inició en la Ciudad de México, lleva más de 40 años. Y la agenda trans ha estado avanzando mucho más rápido, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué te gusta? Del 2017 para acá, eran 3 estados, o sea, en 4 años ya son, ¿qué? Aumentaron 15 estados en 3 años, la verdad es que es mucho. Y yo siento que este año todavía van a aprobarse unos cuantos, pero la reflexión es de que pues no cesemos, ¿no? O sea, a veces dice la gente, ay, ¿para qué estás ahí? ¿Y para qué vas a marchar? ¿Y para qué vas a gritar? ¿Y qué tanto tiempo en el sol? ¿Y qué en la cámara? Y que pues a veces funciona, ¿no? Exactamente, y cuando funciona es cuando realmente valoras, cuando realmente empiezas a gozar de los privilegios que se pueden tener y que por derecho nos corresponden, porque no son privilegios, son derechos, pero que puedas empezar a ejercerlos y que realmente los hagas valer. Y pues qué mejor que tener tu identidad, que definitivamente es toda tu seguridad. Y que tengamos oportunidad de ver los logros, ¿no? Porque muchos activistas pues se fueron y no pudieron ver esto. Digo, no somos los que descubrimos el hilo negro, pero sí fuimos los que diría, como Gris, le metimos más galleta. Ajá, le echamos bastante galletita a este tema y pues es una realidad.
Así es. Pues fíjense que a mí me da mucho gusto esta noticia porque ustedes ya todo el mundo conoce y ubica a Roberto Carlos, este guapísimo. Ya está el pack. Que ahora ya está cantante tú. No. ¿Cómo fue el comentario la vez? Con autotune no está. Con autotune, pero bueno, ya es cantante, el chamaco. Y bueno, la verdad es que este proyecto de La Más Draga le ha dado mucha visibilidad. Ahora se nos va hasta Estados Unidos con este proyecto porque va a ser presentador de Miss Trans Atlanta 2022. La verdad es que lo ha hecho muy bien como presentador. Creo que no brillaba tanto en su carrera actoral, porque sí había tenido como hasta incluso películas de este corte como juvenil. No me acuerdo en qué novela salió. Una donde salía, ¿no?, con uniformes. No sé si Rebelde o una cosa así, pero bueno, era una novela como de corte juvenil y él era uno de los personajes, pero pues obviamente era personaje secundario, ¿no? A raíz de este proyecto de La Más Draga, pues ahora ya tiene más visibilidad y va a ser el conductor. Él más o menos va a empezar su programa por primavera y no se han dicho detalles de este show ni cómo va a estar. Lo único que sabemos es que todas las participantes pueden ser mayores de 21 años de todos los estados que conforman la Unión Americana, y de las que ya están para competir o de las que ya se han divulgado, pues es Alison Grace, Fernanda Santiago y Rosalba Ríos, que bueno, si ustedes lo ubican, pues son me imagino que chicas que ya están muy pues comprometidas con el tema de los certámenes. La verdad es que cuando, como que el mundo es muy chiquito, ¿no? En el tema de certámenes, todo el mundo se conoce y así. Sí, más o menos, sí, según sí, yo. Sí, quieras o no, finalmente, al menos entre las mismas chicas, son los mismos nombres, porque pues efectivamente ya estuvieron que en el de Fulanita firma y que ya ganó Fulanita y en el siguiente le ganó Sultana, y así se van conociendo. Eso pues es muy visto. Y con respecto a este chico, ¿qué crees? Que la verdad yo no lo tenía como muy bien ubicado hasta que obviamente vimos La Más Draga, sus videos también por ahí. ¿Qué otros videos? No tan así. Estuvo rolando un video de su Mira. Pack. Claro, fue muy muy comentado eso, por supuesto. ¿Y qué tal? Sí hay, claro que sí. Aparte es muy guapo, ¿no? Yo creo que independientemente de lo que haya, ¿no?, es bastante guapo y tiene mucho carisma. Y hasta ya se estrenó como draga. En la final se estrenó como draga. Ay, se sabe, una vez que una se monta los tacones, muy difícilmente se baja. La verdad. Yo les quiero confesar que hoy me iba a venir vestido de chava, pero bueno, por cuestiones de logística ya no funciona, y así que bueno, esperemos que dentro de 8 días. Dentro de 8 les traemos a Leoncita, perrísima. Así. Y la que soporte. Dice, vámonos con más comentarios. Saludos a Colman presente. Uh-huh. Luis Roldán dice yes. Cris RH dice, Roberto Carlos, hazme un hijo. Que bueno, ya está de posibilidades, mi Cris, porque otra vez ya anda solterito. Solterita. Dice Ariel, dice Cosme Rubio, hermana, saludos. Mónica García, saludos a Colman presente. Cris RH, estuve en Atrévete a Soñar, de la versión de Patito Feo mexicana. Sí, yo les decía que estaba como una novela. ¿Quién era? Dime el personaje. Y dice Felicia de Rubí Guadarrama, que nos representará en México próximamente. Sí, 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 sí. No la queremos spoilear, pero va a venir, yo creo que para el próximo miércoles va a venir aquí con nosotros para platicarnos, porque se va a Colombia. A Colombia, más perra que humana, mi hermana, de verdad que sí. Y pues mucha suerte, las mejores vibras, ya la vamos a tener aquí para poder darle la patadita de la buena suerte. Es canija suerte. Ella, es canija. Pero es perra, la verdad es que no ocupa como tanto, porque pues la niña sabe lo que hace, no en vano está donde está, y pues tiene las coronas y los títulos que tiene, porque pues no es uno ni una coronita. Estamos cuenta con diseñador y cuenta con alguien que le asesora y todo el show, o sea, la verdad es que sí está muy acompañada, y espero que también los directores de las firmas que la están proponiendo, pues la cobijen. Claro, ¿no?, que sí, eso es bien importante. Porque sí, sí está bien. O sea, primero vienen y si, ay, aviéntate, participa, la vas a hacer. Yo no te voy a dejar. No vamos a decir nombres, no, ¿verdad? No voy a decir nombres, pero primero te prometen la luna y las estrellas y yo te enseño y yo y a ver, ahí te quedas chiflando en la Yo no voy a decir nada porque ya sé de quién está hablando. Pero bueno, cambiamos de tema. Entre otras cosas, precisamente hablando de La Más Draga, bebé, triste. Esta noticia sí no es tan contenta, desafortunadamente. Nuestra querida Deseos, o pues también conocida como tu muñeca favorita, se encuentra. Es muy amiga de Richie Ortega, ¿eh? Sí, se sabe por ahí también, hermana. Un abrazo, ojalá también puedas hacer por ahí algún eventillo, algo que en lo que podamos colaborarte para hacerle llegar el apoyo a nuestra querida Deseos, quien desafortunadamente tiene complicaciones debido a obvias razones,
Y pues desafortunadamente está hospitalizada en Veracruz. El problema con esta situación es que pues estuvieron haciendo leña del árbol caído y pues ciertas personas estuvieron utilizando las fotos que una de sus compañeras de dicho programa también hizo pública. Entonces le estuvieron utilizando con fines de lucro, estuvieron pidiendo apoyo. Yo vi que apoyo, hasta pedían sangre. Estuvieron pidiendo apoyo, sangre, infinidad, N de cosas para aparentemente esta chica deseos. Pero pues no, resulta que la única cuenta oficial en la que realmente se puede estar depositando es de su amiga, la Drag Paris, que pues ella pues precisamente publicó su número de cuenta, fue quien publicó la foto, y a raíz de este tweet fue que se desencadenó todo este aprovechamiento y todo este lucro. Pues, qué poca madre que lucren así con la salud de la gente, o sea, que utilicen estas situaciones para sacar provecho, para sacar dinero. Ay, no. Pues yo solo espero que le llegue la ayuda pronto y que, pues, bueno, a mí sí me interesa el chisme. Yo sí quiero saber qué le pasó. Yo sospecho, porque se supone que trabajaban juntas, a lo mejor pudo haber sido una situación de un choque, algún accidente, no sé, vial. Pudiera ser, ya estoy especulando, ¿no? Porque, pues, dicen, ya no se presentó a trabajar o se sintió mal o de repente, o no sé qué le pasó. Desconozco, si también, ¿es de Veracruz ella? No, ella está en la Ciudad de México, pero fueron a hacer show a Veracruz. Entonces, yo sí estoy con el chisme. Por ahí. Oye, voy a investigar ahí con las dragas a ver quién me dice. Sí, pues ya saben, la Richie Ortega ahorita no. Ahorita le vamos a decir. Ahorita le damos una vaquita en callejón y mira, aparte de cantar. Sí, claro. Suelta la sopa. Y bueno, hace 8 días tú sacaste el chisme de Televisa, de este de programa de Cuéntamelo con la Maki, ¿se llama? Ay, sí, bueno. Maki Soler, bueno, ex de Juan Soler, ¿verdad? Que ¿Cómo quedó? Ay. Pero bueno, pues hay otro chisme y es obviamente otra vez de la cadena televisiva de Televisa, donde ahora en este programa de Me Caigo de la Risa invitaron a un conductor, más bien un conductor del programa que se llama Faisy. Es correcto, él es y que conductor. Él estuvo haciendo pues showcitos o preguntas obviamente con este tema de burlarse de las personas trans, en el que decía o insinuaba que la actriz Mariana Echeverría en realidad es hombre. Ya saben que pues ella tiene pues un cuerpo marcado, atlético y demás, pero pues estaba jugando con las palabras, haciendo alusión a que las personas trans o mujeres trans son hombres. Entonces, la verdad es que el problema de estos programas, por ejemplo, en este caso específico, este programa tiene casi cerca de 2 millones de audiencia, ¿no? Por emisión, y la verdad es que sí es un mal mensaje que se tiene que corregir. No, no se puede quedar así al aire, porque todas las personas que conozcan poquito del tema y ven esto, pues normalizan el hecho de estarse burlando de las personas trans, y eso genera que personas ya más enfermas lleguen hasta incluso a la violencia o a los crímenes de odio. Por lo tanto, pues sí, es una cuestión que, aunque pareciera inocente, es grave y se debería de castigar, por lo menos con el tema de censura. Pero bueno, ya son dos programas, o sea, esto pasó hace ocho días con el programa otro de Cuéntamelo, ahora con este programa de Me Caigo de la Risa, y la verdad es que nadie les dice nada. No, pues no, desafortunadamente, y es que como lo dices, mira, es para empezar es un programa que está en un radio nocturno, pero que tiene contenido para todas las edades, y que a esas horas pues definitivamente todavía hay muchos niños, y pues el problema es el mensaje que esto lleva a toda la juventud, a todas las personas que, como lo dices, van a normalizar el hecho de ofender o de burlarse de las personas trans, la discriminación. Recordemos que pues y es, que es ignorancia finalmente en la mayor parte de los casos. Y pues bueno, estamos hablando que tienen la preparación, que incluso, o sea, se ha hablado de que muchos de algunos de los conductores que están en dicho programa y en dicha televisora, pues son clientes de las escorts más guapas que hoy en día, de las mujeres transexuales, escorts que hoy en día reinan las páginas. Fíjate, yo lo que iba a comentar es de que hace unos años hacían burla mucho de los chicos homosexuales, ¿no? Por ejemplo, con personajes como Poliéster, con personajes que hacía Omar Chaparro, Eugenio Derbez, ¿no? Que ridiculizaban a la población gay. Y ahora como que la están agarrando contra la población trans. Yo estoy viendo eso, y desgraciadamente a veces como que dices tú, bueno, es comedia, pero hay un montón de comedia que puedes hacer, ¿no? Sin estarte burlando de las gentes o de las características de las personas, porque hacen risa de todo, ¿no? De la religión, del color de piel, de la complexión, de la situación económica, ahora de la orientación e identidad de género. Y la verdad es que creo que
tienen guionistas que pudieran sacar un producto de mayor calidad o una comedia que pues se pudiera, no sé, disfrutar más en familia. Exacto, aparte pues yo creo que si van error tras error tras error, pero como lo dices, o sea, finalmente se comenta y obviamente el contexto en el que se comenta en distintos grupos, pues no es el mismo definitivamente, y pues sabemos que entre hombres puede resultar muchas veces muy divertido el burlarte de una mujer trans o hacer un comentario como, ay, pues es hombre, o alguna estupidez como de esas. Pero pues bueno, yo creo que también ya ahí depende pues de cada una de nosotras. Bien lo dicen, las ofensas son como llamadas a misa, quien quiere va y quien quiere no. Y pues bueno, no normalizarlo, definitivamente sí tenemos que hacer algo, porque pues cada vez vamos perdiendo más terreno y pues vamos echando para atrás todo el camino, todos los logros que ya hemos tenido conforme a este tema. Pues vamos retrocediendo, vamos retrocediendo, vamos retrocediendo, y como lo dices, en determinado momento ya no puede ser discriminación, ya puede ser violencia, y pues esto puede traer consecuencias mucho más grandes. O sea, finalmente también son conflictos en los que pues muchas veces pues sabemos que las mujeres trans pues no somos como que tan de dejarnos, dejaditas, ¿verdad? Entonces pues regularmente eso es lo que ocasiona los conflictos, la falta de respeto, y pues bien lo dijo ya alguno de nuestros principales presidentes, el derecho al respeto ajeno es la paz. Entonces pues mira, mientras tú no te metas con la gente, esperemos que la gente no se meta, y si se mete pues entonces acciona de manera legal. Y pues si ya no se puede, pues entonces sí, ya, rómpete tu madre y taca. No, pero fíjate que también sucede una cosa, o sea, el por ejemplo, el tema de que esto salga en televisión abierta y que, por ejemplo, programas como este que veíamos de Netflix, donde dices, bueno, pues sí tengo que pagar y demás, esa es la gran situación, o sea, no, la disparidad de que el contenido que aparece en televisión abierta es de esta calidad, y a lo mejor el que sí te puede educar o el que te puede enseñar ciertas cosas es de paga. Entonces dices tú, pues el mayor grueso de la población se va a ir con lo que está pues disponible, y eso genera que en vez de avanzar, aunque haya programas buenos, pues no. Qué conveniente, pues es que finalmente siempre se nos da con lo que nos tengan controladitos, calmaditos, y pues obviamente si quieres tener acceso a la información, pues algún costo va a tener. Entonces, pues como lo dices, qué triste que la televisión de paga sea la mejor, la más informativa. Bueno, no siempre, pero si hay programas. Pero en la mayoría de los casos estamos hablando de que pues también cuántas personas no crecimos con Televisa y viendo este tipo de programas, cero en conducta, cosas así. ¿Y cuántas no fuimos víctimas, desafortunadamente, por ese tipo de programas, de que en la escuela te dijeran fulanito y Poli, Agapito y este tipo de babosadas? Y bueno, también no nos vamos a hacer santos. Fue. O sea, la población LGBTI también, o sea, de repente nos discriminamos entre nosotros y más, pero yo creo que la labor también es de deconstruirnos, ¿no? O sea, dices tú, si esto ya está medio gacho, o sea, estarte burlando de la gente, pues ya lo vas haciendo menos o lo vas quitando hasta que ya no lo hagas, ¿no? Hasta porque radicarlo. También. Yo en la primaria o en la secundaria, pues también era de poner, o sea, si me ponen este sobrenombre, pues yo también, si me pegan, pues yo también, o sea, ¿no? Ay, pero yo bueno. Sé. No, ahí sí, como dirían, quien sea libre de pecado, aviente la primera piedra. Que tire la primera piedra. Pero bueno, vámonos con más saluditos. Dice Chris, dice, Deseo subió comunicado en su Twitter y fue por algo de su estómago. Ah, bueno, menos mal, ¿no? ¿Ves? Menos mal. Se ocupa que estés aquí, Wendy, con ese tipo de información. A ti te encanta el chisme, mamá. No, yo estaba bien informada, me de encanta todo, que ahora de sí todo. Es interactivo. ¿A qué hora comes, hija? ¿A qué hora duermes? Todo el día andas del tingo al tango. Bueno, yo quisiera, pásame la receta, administra mi tiempo, mi agenda, por favor. Oye, hermana. Tiene todas las redes conocidas. Tiene todas las redes, tiene la del programa, digitales. La de Prisma, la de Toluca Short, bueno, infinidad. Tiene sabe los chismes de las dragas. Exclusivos y propios, tiene como 3 perfiles, 4. No. Ay, no, mi Cris. Una joya. Era, saluditos, mi amor. Me manda un osito, dice Ariel Sue López Falcón. Dice, saludos, hermana, muchísimas gracias. Dice Cris, yo digo que no hay que atacarse por todo y al final la misma gente tiene que saber qué tipo de medio está consumiendo. Es que, mira, ahí también a veces se hacen mensos o se hacen mensas, ¿no? ¿A quién les gusta? Pues es que, pues sí, mira, si se trata de hacer argüende y escándalo y de decirnos de cosas, pues sí, pero también no hay que ser como tan hipócritas, porque desafortunadamente de todo y en todos lados tenemos que, así como hay trans que externan ese respeto hacia el sexo femenino, también las hay, y pues bueno, si te llevas, te aguantas, reina, ¿no? Entonces, pues si en determinado momento también la comunidad trans ha expresado o ha hecho comentarios bastante fuertes en contra del género femenino, es lógico que también reciban, o sea,
es yo, una yo con creo otra, que... y como dice la Wendy, sin atacarse por todo y la que soporte. Hay que llegar a un punto medio, ¿no? O sea, ni nos vamos a atacar de que ay, todo tiene que ser exacto, perfectamente y más, pero también tenemos que ser conscientes que cuando uno hace una broma a un sector en vulnerabilidad, pues va a tener consecuencias, ¿no? O sea, y que puedes llegar a ofender o a dañar la susceptibilidad de las personas, porque no todas llevan o tienen la misma historia de vida. Hay personas que sí viven la discriminación muy fuerte y con un comentario, una bromita así, les llega a perjudicar cañón, ¿no? Que incluso puede llevarlas a la depresión o al suicidio. Y hay otra gente que sí te va a aguantar el bufe y va a decir, ah, bueno, pues si te llevas, hermana, pues yo también, ¿no? Claro. Y te va a dar tu sopita. Ah, sí, pues es que sí, definitivamente yo creo que todas tenemos de dónde darnos y con qué. Entonces, pues mira, es un cuento de nunca acabar. Volvemos a lo mismo. La clave para que tengas buena relación en todos los ámbitos definitivamente siempre va a ser el respeto, la tolerancia y pues entender que no todas las personas piensan como nosotros, que no somos compatibles en muchas ideologías y también eso es respetable, entender y respetar a cada persona como es. Así es, y dice, en efecto, Leo, dice Cosme, dice creo que ya no es tiempo de moda para nuestra población, también vemos gente preparada, así es, y se quiere decir... mofa, burlarse. Fernanda Aitana dice saludos hermosos, muchísimas gracias. Aitanita, bebé. Fíjense que, bueno, vamos con más información, ahorita les echo chisme. Ok, pues bueno, ahora sí hay noticias contentas, bebé, pues ya estamos dando un gran paso, óyeme, esto la verdad es que sí da muchísimo gusto y estamos avanzando muchísimo en la lucha en contra del VIH. Y pues la empresa estadounidense de biotecnología Moderna comenzó la primera fase del ensayo clínico en las primeras dosis de antígenos de vacuna contra el virus de inmunodeficiencia humana VIH en humanos. La vacuna pretende adecuar las células B que forman parte del sistema inmune y logren producir anticuerpos. La sustancia lograría generar una protección que aumentará con la vacuna de refuerzo que se aplique posteriormente. Mediante tecnología ARN, el estudio se realiza en 4 centros de Estados Unidos con 56 voluntarios adultos sanos y sin VIH. O sea que como en el COVID, primero te dan una dosis, vamos a ver cómo reacciona tu cuerpo, vamos a ver qué genera y te damos la segunda dosis para completar el tratamiento y entonces ahora sí poder dar un diagnóstico certero, pero pues de verdad que crucemos los dedos, hagamos todos los rituales que se tengan que hacer para que esto funcione, porque pues desafortunadamente sabemos que hay una gran pérdida de vidas humanas debido a esta gran enfermedad, que pues también es responsabilidad en gran parte de nosotros, pero pues cuántos casos no se ha dado que por negligencia médica, por drogadicción, por infinidad N de métodos de contagio, que pues desafortunadamente muchas personas han adquirido y que han perdido la vida de por dicha enfermedad. Entonces, ¿A ti no se te hace sospechoso? Mira, yo, bueno, aquí ya va mi cuchara, ¿no? A ver. Más o menos esta pandemia se dio a conocer a principios de los 80, finales de los 70. O sea, prácticamente tiene como 40 años con nosotros. Uh-huh. El tema del COVID se resolvió en un año. O sea, para que lograran tener la vacuna fue un año, ¿no? De un virus completamente nuevo. En el tema de la pandemia del VIH lleva 40 años, donde se han hecho estudios y demás, donde incluso ya hay un tratamiento antirretroviral para poder premiar las consecuencias de este virus. Y ahora de la nada, la Moderna, que también ya sacó como vacunas para COVID, ahora ya saca un prototipo de vacuna. Yo siento que es como negocio. Dijeron, ay, yo creo que ahora sí podemos sacarle como dinerito aquí y vamos a venderla a todos los países y, ¿no?, sacan la vacuna. Ahora, los pros y contras. El que tengamos ya una vacuna no implica que dejemos de usar el condón, porque primero, los embarazos no deseados para las personas heterosexuales y segundo, para todos en general, las ITS, ¿no? Pues sí, definitivamente, bebé. Yo creo que el uso del preservativo, al igual, pues yo creo que viene siendo también como el PrEP, ¿no? O sea, finalmente es como, pues, un método anticonceptivo literalmente, pero no garantiza el hecho de que tú no adquieras este virus tan terrible o que te mantenga, digamos, tú inmune a. Uh-huh. Entonces, definitivamente, si estás tomando PrEP o cualquier otro método anticonceptivo, siempre con responsabilidad y como lo dices, hoy en día ya no es nada más un embarazo no deseado, es papiloma, sífilis, gonorrea, VIH, chancro, infinidad de ITS. Entonces pues sí, definitivamente siempre cuídense, chiques,
usen condón, no nos cuesta absolutamente nada, de verdad. Bueno, ya, y si no los consiguen de gratis y te cuesta como 30 pesitos, pero pues ya que sí, son 30 pero, pesitos. Pues bueno, si últimamente llevas una vida sexual muy activa, yo creo que, y también te duele el codito, pues si quieres ahora andar dándole vuelo a la hilacha, pues puedes irte al centro de salud, a Capacit, te pides tus tiritas, tu cajita, y pues lo que te digo, lo preocupante es el abasto. Así es. Pues miren, entre si son peras o manzanas y si sale o no pronto, utilicen condón. Y si sale la vacuna, pues hay que usarla, ¿no? Hay que proponérnosla porque pues, cualquiera puede estar en una situación de sexo de riesgo, entonces mejor estar vacunados, ¿no? Así es, pues ojalá, hay que esperar a ver qué resultados da. Y bueno, pues vámonos con más noticias. Fíjense que a mí esta noticia me sorprendió un poquito porque en Venezuela, justamente donde ahorita para algunos es régimen, para otros pues es el gobierno legítimo, este gobierno de Nicolás Maduro, pues se dio una manifestación apenas en este lunes por parte de activistas y organizaciones civiles que están solicitando el matrimonio igualitario justo afuera del Tribunal Supremo de Justicia de Caracas. Esto porque, pues, obviamente esta iniciativa que presentaron activistas ya lleva 7 años ahí, ¿no? Yo la verdad es que quiero pensar que si están ahí... ¿Y nosotros cuánto llevamos? Perdón. No, bueno, nosotros ya llevamos como 12, como 2 aquí, pero bueno. La verdad es que sí es digno de reconocerle a estos activistas porque, pues, obviamente en un país donde es tan hermético con toda esta situación de, pues... represión militar, policíaca y demás que se manifiestan afuera, pues es de valientes, ¿no? Aunque si ustedes ven poquitos, la verdad es que todas las manifestaciones en todos los estados y en todos los países donde ustedes me digan, inician así, un puñado de valientes y ya después se va congregando como más personas. Pero yo quiero pensar que ahí debe haber como algún elemento, recurso parecido al amparo, porque no lo están solicitando, por ejemplo, en los congresos, están en el Tribunal Supremo de Justicia, entonces... alguna situación ahí parecida al amparo, pues a lo mejor pudieron estar ejerciendo para que se pudiera resolver el tema del matrimonio. Y la verdad es que yo lo felicito, son muy valientes. No es fácil hacer activismo en todos los lugares. Hay unos lugares donde es más peligroso que en otros, pero la verdad es que sí se les reconoce a estas y a estos activistas allá venezolanos. Y mucha fuerza y ojalá pues se logre el cometido. Ya se dice fácil, ¿verdad? Sí. Pero pues no, la verdad es que aguante... Como lo dices, mis respetos y admirable la resiliencia de este grupo de activistas que, pues como lo dices, incluso aquí, pues la primera marcha fueron, ¿qué? 20 personas, 20 personitas. 20 personas. Y pues realmente que vivieran fuera del closet y abiertamente su sexualidad, pues yo creo que definitivamente eran nulas, eran muy poquitas. Pero por ahí hay testimonios también, tengo por ahí una entrevistilla. Quedamos de traer a alguien que vivió... Cuando era zona de ligue, los portales y la Alameda. Todo, ¿no? Todo ese té nos lo tienes que contar. La redada más famosilla que hubo por aquí, que también incluso se escribió sobre, sí, claro, ella. Entonces, pues por ahí les vamos a traer. Es promesa. Bueno, ya tuvimos esa historia que le llevaron al teatro. Ajá. Y ahora vamos a traer la verdadera historia detrás de la obra de teatro. Es correcto. ¿No? Vamos a traer... pues la versión, ¿verdad? De alguien que definitivamente la vivió. La verdad. Ay, bebé, y pues, ay, vámonos nuevamente con nuestras hermanas drag. ¿Nuevamente? Ah, pues sí, ¿qué crees? Nadie se esperaba precisamente que, hablando de mis hermanas drag, en el reality show Iconic Drag Fashion Week, que habla precisamente, como el nombre lo dice, de la moda de las drag. ¡Ay, Lolita Cortés! Así es. De ella misma, la ex juez de hierro de la academia, que fue donde yo empecé a conocer un poquito de esta mujer tan controversial, tan polémica. En tele, porque ya en el teatro musical es era muy... Correcto. Es una de las más grandes, de, ¿sí?, las máster. Tiene un vocerrón, ¿no? Aparte de que, pues, la gran carrera que la respalda... Pues fíjate que no conforme con todo eso y con todo el estuche de monerías que es esta mujer, pues en vivo al terminar de dar su retroalimentación a una de las participantes de dicho concurso, ella dijo, yo soy una persona queer, claro que lo soy, salgo completamente de los cánones sociales que están pidiendo, soy una persona que está completamente tatuada, que ama los piercing, es bisexual y soy queer. ¿Qué ¿Cómo tal? Te quedas? Pues mira, la verdad es que sí, bueno, siempre ha sido... Sí, ya daba como... ¿no? Siempre ha sido una mujer que,
que rompe como muchísimos esquemas con respecto a lo social, como ya lo dice, a los estereotipos en cuanto a vestimenta, maquillaje. Recordemos todos estos maquillajes con piedras, muy drag, muy drag. Muy teatral también. Exactamente, muy teatral ella. Pero pues ha asumido su preferencia sexual y pues así tal cual. Soy queer, soy diferente. Y pues yo creo que de queer todos hemos tenido un poquito en algún momento. Y pues eso es lo padre, ¿no? El hecho de ver la diversidad tal cual. Y que eso es el significado de queer, ¿no? Lo diferente, lo extraño que anteriormente era como... Les da como unas bufadas deliciosas, que se les daban. ¿Eh? Ay. Les da unas bufadas deliciosas, bien mala. Ya sé, ay, no. Es que es Miss Debbie. No, pero Debbie te hace reír. O sea... Bueno... En Street 69, créeme que a las chicas no las hace reír, ¿eh? Bueno, muchas chillaron. Poquito les falta para soltar ahí la lágrima de cocodrilo, porque la verdad es muy, muy buena y muy temperamental, muy, muy rígida en lo que hace mi hermana, muy fuerte. Yo no quisiera que me bufara Lolita Cortés. No, definitivamente, ni la Debbie, la verdad. Yo sí chillo, también la Debbie. Ni la Debbie, ninguna de las dos, mejor ahí muere. Vámonos con los últimos comentarios, dice Chris, noticias más contentas, Jay. Leslie Michelle dice que guapa amiga. Luis Roldán dice muy buena noticia de progreso médico, dice. Ay, espera, perdón que te interrumpa, sí. Hermanito, pero pues también queremos mandar una felicitación muy ¿dónde? Grande precisamente para nuestra querida Leslie Michelle. Ay, el día de ayer, no, pero pues el día de ayer dio un paso súper importante y primordial en la realización de nuestra identidad corporal. Ay, qué como padre. Mujeres. Ayer se puso Lolita. Reposa mucho, por favor. Muchas felicidades, hermanita. Bienvenida. Y sabes que se te quiere, que se te apoya. Y pues, en fin, también un agradecimiento para nuestra hermana Tania, que siga fomentando estos apoyos para las siguientes generaciones. Abrazos y bendiciones para ustedes. Y pues, mucho gusto, hermanita. Échale más ganas. Mi única recomendación es que reposen. De repente dices, ay, yo ya quiero salir acá. Ya sabes que somos locas. Mejor hay que reposar un poquito y ya después. Y quiere... Que las vean, si no, ¿por qué te las pones? Sí, dicen pero por ahí. Preferible mejor una semana hasta que todo esté bonito, 15 días y es un mes, hermanito. Un mes. Son unos dos. Bueno, al menos yo no sé si yo sea muy chillona o muy quejinche, pero yo sí fue como un mesecito entero que no me podía ni mover. No es cualquier mover. Cosa, oye, no es cualquier cosa. Pero pues bueno, se logró, hermana. Bendiciones, qué padre, felicidades. La dice Cris RH, dice, vámonos a Colombia, dice, ¿ya quieres ser parte del staff? Digo yo que también, quiero andar en todos lados. Todos vámonos lados. Todos, vámonos Wendy, todos. Vamos, Manuel Buffler nos está viendo, saludos a también a toda la familia de Street, que siempre está al margen de todo el show. Ahí también, con show, ahí está drag, nuestra hermanita. Todo, bla, bla, sí, nuestra querida Debbie también, que se presenta, por cierto, el viernes, me parece. Cris RH dice, esa mujer es una perra balanda, las dragas, está en esta competencia, que por cierto están muchas de las que ya habían sido egresadas de la más draga. Según yo también está solo Nasty ahí, ¿no, Cris? Pues es que es también lo mismo que decíamos de los certámenes, ¿no? O sea, es como que ya se conocen, fulanita me ganó en este, pero en el siguiente me desquito. Que fíjate que también hay que decirlo, o sea, no todas las dragas sirven para todo. Hay unas que son muy editoriales y funcionan muy bien en programas, pero nadie las contrata en los tantos. Exacto. ¿No? Y otras son muy de Instagram y muy de firmas y muy de publicidad y de marcas. Y no las contratan en otros. Y a veces unas que son bien calladitas y trabajo y trabajo y trabajo. Allá, para acá, para arriba, para abajo. Y está bien. Todo está bien. Todo lo que sume. Ay, nos está viendo nuestra querida Belén. Qué bueno que nos está viendo, porque ella siempre está trabajando, dando pláticas y demás, que es parte de Red de Apoyo Trans también. Muchísimo a este saludos y abrazos para saludos, toda la familia, hermana, que nos está viendo. Bueno, les tenemos una exclusiva, lo voy a aprovechar para estos últimos 5 minutos. La verdad es que nos ha ido muy bien estos últimos años en el tema de información. Como ustedes ven, pues siempre tratamos de dar lo mejor de nosotros. Y hoy queremos hacer una nueva etapa, lo abro formalmente. Entonces estaremos buscando próximamente, esperen la convocatoria, reporteros y reporteras de Charlemos de Diversidad, ¿no? Desgraciadamente a veces nosotros no podemos cubrir todos los eventos, pero hay gente que sí va a todas las fiestas, a todos los antros, a todos los eventos. Yuri, por ejemplo, se enteran de mil cosas. Ahí está. Entonces vamos a estar sacando la convocatoria para que ustedes también sean parte de esta familia. Vamos a tener un espacio o una sección para que ustedes puedan mandarnos pues sus reportajes, obviamente que tengan que ver con eventos, con situaciones noticiosas, por ejemplo, de derechos humanos, con cubrir algunas carteleras, exposiciones de museos, o sea, lo que a ustedes se les ocurre que es interesante para la comunidad y que a lo mejor nosotros no podemos sacarlo de nuestro espacio o que podemos ir a esos eventos, ojalá ustedes lo puedan hacer, ya les estaremos diciendo, pero pues, lo ideal es de que ustedes puedan grabar en horizontal, ¿no?
y que obviamente pues se consigan algún microfonito para que no se escuche el sonido ambiente. Estaremos dando las bases para que ustedes también puedan participar. Obviamente pues estos van a ser muchos, me imagino yo, que van a ser muchos y muchas reporteras, y que no es necesariamente que estén cada 8 días, ¿no? O sea, también voy a decir, ay, no, ahora vas a irte de... te vas a ir a la Ciudad de México a cubrir, no sé, el concierto, sí, de incluso, Bad Bunny. Incluso está, ¿no?, padre el hecho de que sea voluntario, ¿no? Sí, claro. Lo podemos hacer como los reporteros de Bizbirige, ¿recuerdas? ¿Quién quiere ser reportero, sí, claro, de Charlemos de Diversidad? Sí, porque luego de repente nos dicen, ay, es que no fueron a este evento, o es que no se enteraron de eso, o queremos que pasen acá, o que vayan allá. La verdad es que pues nosotros, digamos, tenemos un trabajo, no nos da tiempo para veces hacer todo. Y la verdad saben que nos encanta, ¿eh? La verdad a nosotros nos fascina el Jelengue, nos encanta andar en todos los moles, certámenes de belleza, ta, ta, ta. Y de verdad que quisiéramos poder cubrir todo, pero pues muchas veces, como lo dices, el trabajo, la escuela, aunque créeme, o sea, también incluso hasta en la escuela muchas veces quisieras tener como, bueno, al menos también yo en este momento sí quisiera como tener un poquito más de tiempo para aprovecharlo un poquito mejor, para sacarle un poquito más de jugo y realmente pues aprender súper chido, pero pues ni hablar, el tiempo nadie lo tiene asegurado. Próxima semana le estaremos dando las bases para que ustedes nos puedan compartir, ojalá, o sea, todo es bienvenido, ¿eh? Si ustedes van al antro y ven, dice, ay, vino la draga tal, 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 grábenla y nos la mandan. Si van a la manifestación, que porque matrimonio igualitario, grábenlo. Y también... ¿qué esta discriminación? También. Es a lo que íbamos. O sea, si ustedes se enteran de algún caso de que una persona se pasó de lanza con alguna persona miembro de la comunidad LGBTI, lo graban y lo mandan acá para que nosotros también lo podamos dar seguimiento y acompañamiento, porque regularmente también estos espacios son para eso, para denuncia, ¿no? Y como que hemos perdido esta parte de sacar temas importantes que de repente pasan aquí y no podemos darle seguimiento. Así es, hermanito. Pues ya lo saben, bellezas. Hasta les vamos a hacer, cómo no, su bonita credencial con el logo oficial y su bonita foto. Ya la vamos a gestionar aquí con productor, así que. Bueno, dice Jay. Cris dice: seremos más familia. Dice: qué fuerte. Dice: ah, ya sé, ya queríamos tiempo para todos nosotros. Dice: abrazos, Cris de Belén. Sí, Cris no pudo venir, Belén, por temas laborales, pero bueno, ya dentro de 8 días esperamos que estemos todos. Aquí andará. Dice, linda tarde a todos y resto de semana, dice, a difundir esta convocatoria. Ya la vamos a hacer como en su flyer para que ustedes la puedan ver. La verdad es que sí nos interesa también de colectivos y demás. Por ejemplo, hay colectivos que hacen a lo largo del año actividades y que de repente nosotros no nos enteramos o no las pudimos cubrir, y aquí está su espacio que ustedes la pueden poner, ¿no? Como por ejemplo el caso de Red Apoyo Trans, que trabaja mucho con estudiantes de la universidad. ¿No? Apenas vi también ayer, me parece, o antier hubo un foro, ¿no? Con Jocelyn, andaba, sí, Valentina también. Sí, sí, sí. Por ahí y yo, está a eso es lo que me refiero. Yo, hasta que no me agarro el Facebook, digo, no me enteré de esto y me quedo atacado. Exacto. Entonces, pues por ahí, ya saben, ahí, chicos, está. Cualquier detallito, cualquier cosa que se nos esté escapando, por favor, háganosla saber. Cualquier inquietud que ustedes tengan, cualquier cosa que quieran manifestarnos, así sea también una bonita perrada, es recibida. Así es, y bueno, pues esto ha sido todo. Nos vemos el próximo miércoles, que tengan bonita tarde. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima y... ¡chao, miau, bellezas!